Bueno, les cuento que este lunes se dieron a conocer los resultados de la prueba INICIA, que se tomó a los egresados de pedagogía en 2011. Y las cifras revelaron que un 69% de los futuros profesores logró un nivel insuficiente en su examen de conocimientos. Bueno, queremos analizar este tema y bueno, los datos que trae consigo, y tomamos contacto con el ministro de Educación, Harald Beyer, a quien le damos la bienvenida hasta ahora de la mañana. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Germán. A ver, me imagino que preocupado, porque las cifras, uno por más que las trata de abordar por algún lado, uno no ve mucho por dónde solucionarlo, a corto plazo por lo menos. No, efectivamente son preocupantes e indican, ¿no es cierto?, que nuestras universidades y nuestras instituciones de educación superior en general no están formando adecuadamente a nuestros futuros profesores. Eso significa que nosotros como Estado tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor para exigirle a esas instituciones que cumplan con la tarea que se les ha encomendado, que es formar a estos futuros profesores. Tenemos que exigirles mucho más, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo lograr que renueven sus programas para tener una formación mucho más apropiada. Y para eso estamos trabajando en distintas áreas. Por un lado, estamos haciendo esta prueba INICIA obligatoria y habilitante. Hasta ahora no es ni siquiera obligatoria, pero tampoco es habilitante, es decir, no hay ninguna consecuencia para los estudiantes que no pasen la prueba. Lo que vamos a hacer entonces ahora es hacer responsable a los egresados de rendir una buena prueba y al mismo tiempo, a través del sistema de acreditación que vamos a corregir, vamos a hacer extensivo esta obligación de tener buenos programas a las universidades que forman a los profesores. Ahora, ¿todo pasa, ministro, solamente por buenos programas o pasa también por tener buenos profesores dentro de las universidades y buenos alumnos que vengan de la enseñanza básica y media? Por supuesto, es una combinación. Lo que necesitamos es seleccionar mejor a los futuros docentes, pero también necesitamos obligar a las instituciones de educación superior a que sus programas de educación sean muy superiores a los que tienen hoy día. Y eso supone tener mejores docentes, mejores currículums, mucho más centrado en contenido, porque lo que estamos observando es que la gran mayoría de los profesores no maneja suficientemente bien las materias que le tienen que enseñar a los niños y jóvenes que les va a tocar enseñar en las salas de clase. Ahora, ¿qué pasa, ministro, con el tema del proyecto de la carrera docente, donde hasta donde sabemos no contemplaría la sanción, por ejemplo, de las casas de estudio, y toda la responsabilidad está prácticamente en el candidato, por decirlo de alguna manera, porque eso es un punto importante en términos de las sanciones también para que haya una autoexigencia en términos de que esto vaya mejorando? Por supuesto, nosotros hemos dicho que creemos que nuestro sistema de acreditación, el actualmente vigente, es un sistema que tiene muchos vacíos. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, y estamos trabajando con una comisión transversal y posteriormente con un grupo de expertos internacionales, vamos a proponerle al país en el tercer trimestre un mucho mejor sistema de acreditación, donde se va a establecer exigencias mucho más concretas, mucho más claras para todas las instituciones de educación superior, particularmente para aquellas que entregan la carrera de pedagogía, porque nos parece que esto es central desde el punto de vista del futuro del país. Ahora, yo por ejemplo, entrando en las redes sociales, y esto para comentarle, hace poco instante Juan Pablo Letelier, senador, dice: prueba INICIA deja en evidencia que profunda reforma educacional es urgente, señala. Modelo guiado por incentivos neoliberales no sirve. Bueno, todos están planteando este tema de los modelos guiados por A, B, C, D, E. ¿Cuándo va a ser el día, ministro, que nos pongamos de acuerdo en un modelo para que definitivamente acá las cosas se puedan sacar adelante? Bueno, en educación usted sabe que hay muchas discrepancias en el país, pero nosotros creemos que tenemos una agenda como gobierno bien significativa en esta materia. Si queremos elegir mejor a nuestros profesores, tenemos que tomar una serie de medidas. Por una parte, nosotros tenemos en el Congreso ya un proyecto que hace esta prueba habilitante y obligatoria. Nosotros queremos pedirle al mundo político que avancemos mucho más rápido en la concreción de ese proyecto, porque nos parece fundamental desde el punto de vista de los requisitos que tienen que cumplir nuestras instituciones. Pero al mismo tiempo hemos planteado con mucha claridad que necesitamos un sistema de acreditación mucho más exigente que el que tenemos. Eso va a venir, lo estamos trabajando y le vamos a pedir a los parlamentarios que apuremos el proceso de acreditación una vez que esté en el Congreso. Y desde el punto de vista de los alumnos, ministro, la verdad es que uno como simple ciudadano, la verdad es que preocupa, los índices que se están presentando. Y esto es un tema que se viene discutiendo y hablando hace bastante tiempo. Por lo tanto, la pregunta que le hago es, ¿por qué
nosotros, o todos, usted mismo, desde el rol de ciudadano, ¿podemos confiar entonces en los cambios que se están haciendo ahora cuando es una y otra vez que se plantean soluciones y los resultados definitivamente es poco o nada lo que se está viendo? Sí, pero yo le quiero contar que por primera vez tenemos medidas muy concretas. La beca vocación de profesores, que lo que busca es atraer a mejores alumnos a las facultades de educación del país. Tenemos una prueba que es habilitante y obligatoria. Esa prueba no existía antes. Nosotros enviamos un proyecto al Congreso y queremos aprobar lo antes posible eso. Tenemos convenios de desempeño que vamos a lanzar a mediados de año con las distintas universidades del país para promover una renovación de las facultades de educación y al mismo tiempo vamos a tener un sistema de acreditación mucho más exigente. Nosotros creemos que estas medidas son importantes para lograr los cambios que se esperan y, como digo, los estamos trabajando y estamos trabajando también en otras áreas para lograr esta mejor educación que todos aspiramos. Pero también se contemplan una serie de otros factores, ministro, como por ejemplo, a ver, el ingreso de los alumnos a la universidad, el corte de puntos, que me imagino que por algo está estipulado para ver la calidad de los alumnos que ingresan a esa universidad. Ahí ya me imagino que debe haber algún corte, debe haber algún parámetro. Y por otro lado también, ¿cómo uno puede dar incentivo a la sociedad, a personas que tienen 700, 800 puntos en la prueba, cuando resulta que los sueldos que saben que van a ganar una vez que salgan, y para qué decir las pensiones? Yo conozco profesores que trabajaron 40 años y tienen una pensión que es horrible y que tiene que estar casi mendigando para poder sobrevivir después. ¿Cómo se puede cambiar la estructura completa para que efectivamente la persona que quiere ingresar a estudiar pedagogía sea por un tema, claro, de rol social, pero también donde pueda vivir y pueda triunfar en la vida? Bueno, nosotros tenemos en el Congreso un proyecto de carrera profesional docente que justamente apunta a lo que usted plantea. Lo que estamos haciendo en ese proyecto es elevar el nivel de profesionalización de los docentes, ponerles más exigencias, pero al mismo tiempo le estamos aumentando las remuneraciones en forma significativa. Un profesor en pocos años más, cuando se apruebe este proyecto, podrá ganar del orden de 61% más de lo que gana hoy día gracias a este proyecto. Nosotros estamos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones laborales de los profesores. Hemos enviado ese proyecto y respecto a las exigencias, en eso estamos trabajando. Vamos a hacer la prueba, como digo, la prueba inicia habilitante y obligatoria. Eso va a obligar a las universidades a seleccionar mucho mejor a sus postulantes y a entregarles una mejor formación, porque también a las instituciones les vamos a exigir a través de un sistema de acreditación mucho más moderno y más exigente. Ahora, lo que pasa es que encuentro increíble, ministro, yo sé que no depende de usted, pero que diga en un par de años más cuando tengamos el proyecto, pero esto se debiese discutir ahora ya. Nosotros el proyecto de no, Chile... No, estamos eso, discutiendo... Claro, pero ¿cuánto tiempo se va a discutir? Porque en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Faltan voluntades políticas en el Parlamento, tanto de alianza, concertación, en fin? Porque claro, ustedes como ministerio presentan un proyecto, pero resulta que en el Congreso están entrampados meses y pueden estar hasta años y resulta que las reformas no llegan. No, nosotros queremos que este proyecto se tramite con rapidez. Tenemos que abrir un espacio para que se discuta razonablemente, pero queremos tener aprobado este proyecto a partir de este año y que ya el próximo año esté funcionando. Pero indudablemente que renovar toda la planta de profesores, asegurar buenos profesores, ¿no es cierto?, no es una cosa de la noche a la mañana. En educación los cambios son graduales. Nosotros al mismo tiempo, para los actuales profesores, estamos renovando sistemáticamente nuestros programas de formación continua a través del CPIP. O sea, tenemos una batería de instrumentos y de cambios bien importantes. Ahora, uno no puede prometer que de la noche a la mañana va a cambiar todo, pero indudablemente lo que nosotros estamos observando, que están mejorando los resultados de la prueba CIMSE, se están acortando las brechas, o sea, un conjunto de las políticas que estamos aplicando, nosotros están empezando a dar fruto. Ahora, tenemos que dar un salto adicional, y ese salto lo vamos a conseguir con mejores profesores, por eso que nosotros estamos trabajando intensamente para lograr ese propósito. Bueno, ministro, quiero agradecer haber estado junto a nosotros a esta hora de la mañana, que esté muy bien. Muchas gracias, buenos días.